¿Y qué te parece Julio como candidato? Yo no tengo mucha atracción por él. No, lo he conocido alguna vez en mi vida política cuando era ministra de Comercio Exterior y Turismo y no me causó una buena impresión. Así que no me gusta en general él como persona. ¿Por qué? Gente. No sé, no hubo química de entrada, no me gustó su actitud, me pareció un poco atropelladora y pretendía algo que me parecía que no le correspondía, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas qué? Sí, él quería ser viceministro cuando yo era ministra de Comercio, Exterior y Turismo. Yo le decía, oye, hay más gente acá que yo conozco y podría llamar para ser viceministro y tiene mejores galardones. ¿Quería ser tu viceministro? Sí. Ah, interesante. Yo recién lo había conocido, ¿no? Pero yo creo que su experiencia no era como para ser un viceministro, ¿no? ¿De qué año estamos hablando? En el 2006, 2007, por ahí, no sé, uh-huh. No me acuerdo bien. Curioso porque se supone que es tan anti que, digamos, pretender ser viceministro tuyo pareciera no encajar dentro de la imagen que nos quiere vender, ¿no? Sí, bueno, pretendió eso en aquel entonces, ¿no? ¿Y cómo se...? No, le dije, mira, déjame tu currículum, conversemos, pero... ¿No nos llames, nosotros te llamamos? ¿Ah? ¿No nos llames, nosotros te llamamos? Sí, más o menos. no era la persona. Yo tenía personas más cercanas, con mayor currículum, que obviamente podían cumplir ese rol, ¿no? Uh-huh. Y que de hecho lo hicieron bien. Uno de ellos ha sido Eduardo Ferreiro, que fue después ministro de Comercio en dos ocasiones y hizo un excelente papel, ¿no?